Hola, soy Matías Anguita y en el capítulo de hoy vamos a hablar de las elongaciones. Para eso me acompaña Rose Sáez, kinesióloga, que nos va a explicar cómo elongar. Rose, vamos a hablar hoy día de las elongaciones, que son un tema para los corredores. Vamos a partir primero explicando, porque está el mito que si es bueno o es malo o no sirve elongar. Entonces me gustaría que nos dieras tu opinión de si es bueno o no es bueno y por qué. Elongar antes de correr siempre es bueno para las personas que lo llevan haciendo desde que comenzaron a correr. Las personas que ya están acostumbradas a no elongar y les ha resultado, deben mantenerse así. Pero la recomendación siempre es a elongar, ayuda a flexibilizar la musculatura, eso ayuda a evitar lesiones. Importante en las personas que corren maratón o que corren 21 kilómetros, incluso 10, es prevenir las lesiones, porque así pueden mejorar su rendimiento. Y una manera muy importante es justamente elongar. Elongar todo lo que son las musculaturas de extremidad inferior, cuádriceps, glúteo, isquiotibial, gemelos, aductores, el famoso tensor de la fascia lata o la banda iliotibial, que tú has tenido eso, sí, sabes claro. Lo que significa. Y es importante justamente, una manera de prevenirlo es elongar. Oye, yo cuando hice el recorrido por Chile probé elongar, que no había hecho nunca, probé elongar antes de empezar a correr y la verdad es que me funcionó, pero me gustaría que me explicaras un poco más porque uno lo que siempre escucha es que es un poco peligroso elongar antes de entrenar. A mí me pasó lo contrario, o sea, me sirvió, pero me gustaría que nos dieras como el aspecto técnico de por qué es bueno elongar un poquito antes de entrenar y cómo. El mito que existe en cuanto a no elongar antes de entrenar es porque se supone que tú al elongar estás estirando la fibra muscular y eso anularía la propiocepción de esta. Y eso haría que tú al momento de correr tendrías menos velocidad. Pero eso en realidad es un mito que existe y tampoco está comprobado. Perfecto. No se ha comprobado científicamente que realmente es malo para la persona que va a correr o que puede llegar a tener menor velocidad si elonga antes. Ya, Rose, ahora vamos a elongar, vamos a hacer un ejercicio práctico, voy a hacer de modelo para que tú le expliques a todos quienes ven estos capítulos cómo elongar. Y me gustaría que recalcáramos los últimos puntos importantes antes de mostrar cuáles son las elongaciones óptimas para los corredores. Lo importante en esto es recalcar más o menos en qué consisten y cómo se hacen. Siempre es importante por lo menos elongar entre 20 a 30 segundos por cada grupo muscular. Por cada grupo muscular. Alternar una pierna con la otra. ¿Ya? Y lo otro también es importante es mantener la posición, no insistir. Es una elongación pasiva la que se hace para este tipo de deportes, correr o hacer maratones. No es insistir en la posición. Perfecto. Y también es súper importante que antes que mostremos los grupos musculares, que la gente entienda y es una manera de prevenir las lesiones, prevenir desgarros, contracturas, tendinosis incluso, es que tienen que elongar, que lo tomen como parte del entrenamiento. Perfecto. Que lo hagan antes de correr, aunque corran 5 kilómetros. Elongar siempre igual. Siempre, antes, después. Es muy importante porque prevemos gran cantidad de lesiones musculares. Perfecto, vamos a los ejercicios entonces, donde vamos a mostrar los grupos musculares principales, que son principalmente para los corredores. Vamos a partir elongando gemelo, que es un músculo muy habitual que se contracture o incluso se pueda desgarrar corriendo. Vas a inclinar la pierna hacia atrás, está bien adelante, y vas a sentir tensión, esto es esta zona. Vas a mantener 20 segundos. La idea siempre es alternar una pierna con la otra y mantener la elongación. Luego vamos a elongar cuádriceps, este músculo que está acá, vas a doblar la rodilla, vas a mantener con tu mano 20 segundos y vas a sentir tensión en todo este músculo. Otro grupo muscular también importante elongar al momento de correr es isquiotibial, que es un músculo que también es muy común que se contracture o incluso se puede desgarrar. Esta pierna la vas a mantener doblada hacia abajo. Esta, que en este caso vamos a elongar el isquiotibial del lado derecho, vas a mantener el pie hacia arriba y con una mano te vas a ir hacia adelante y vas a sentir tensión en toda la parte baja de la pierna. Mantener 20 segundos. Otro grupo muscular importante también es el tensor de la fascia lata, que es un músculo que va acá y que genera muchas lesiones en los corredores, sobre todo a nivel de la rodilla. Y una manera de evitarlo es justamente elongarlo. En este caso vamos a elongar el del lado derecho, este vamos a extenderla, doblamos la rodilla, apoyamos el pie y con esta mano tú te traccionas hacia el lado contrario. Y también mantienes 20 segundos. En el caso que te cueste mucho elongarlo, pides ayuda que alguien te traccione aún más fuerte, que ahí se siente tensión. La tensión la vas a sentir en este caso en esta zona, del grupo muscular derecho.
Otro músculo también son los aductores. Nos ponemos sentados en la misma posición, flexamos las rodillas, juntamos pie con pie y mantenemos. Y sentimos que esta parte de acá es la que está elongando. También mantenemos 20 segundos. Y por último, también otro grupo muscular importante es glúteo. En este caso la persona tiene que recostarse en la camilla. Siempre vamos a elongar el del lado derecho. Doblamos la contraria, esta. La del lado derecho la llevamos sobre la otra. Y con las dos manos pasamos por debajo y mantenemos 20 segundos. En el caso de que la persona no pueda, pide ayuda que alguien le sostenga la pierna y la lleve al pecho. Bueno, quisiera agradecer la participación de Rose. Muchas gracias, Rose. Una gran kinesióloga, es mi kinesióloga además. Y nada, espero que les haya servido. Recuerden que hay que elongar, que es para prevenir lesiones y para estar mejor preparados para las competencias. Si tienen dudas o consultas, recuerden escribir a mi Twitter, @MatíasRan, y compartir este capítulo en sus redes sociales usando el hashtag CorreConMatías. Nos vemos en un próximo capítulo.